Esta primera parte de la temporada 2013, la inmediatamente posterior a los Juegos de Londres, ha resultado como de transición para el remo paralímpico español, como un comienzo lento del nuevo ciclo que ha de llevar hasta Río 2016. De hecho, la competición más importante del año, los Campeonatos del Mundo que se van a disputar en Corea, tendrá lugar ya en el mes de octubre, y naturalmente para entonces habrá que haber alcanzado el primer pico de forma. Pero hasta ese momento, el programa de los remeros paralímpicos españoles solo ha presentado dos pruebas de cierto nivel y ambas nacionales, los dos campeonatos de España. El de invierno, bajo techo y con remo ergómetro, se disputó en febrero en el pabellón municipal de Amposta de Tarragona, y el de verano ha tenido lugar en aguas del río Guadalquivir, en Sevilla. En ambos casos, y teniendo en cuenta que el remo es pionero en la integración, con presencia de deportistas con y sin discapacidad. En Sevilla, concretamente, participaron 310 botes de 53 clubes en las categorías juvenil, sub-23, absoluta, veteranos y paralímpica. El paralímpico yo creo que poco a poco está haciendo su espacio dentro de lo que es la dinámica de la federación, y esperemos pues seguir puliendo cosas, porque realmente es una cosa novedosa también para nosotros. Como es sabido, el remo paralímpico se disputa en tres clases diferentes. En la AS, del inglés Arms and Shoulders, compiten los remeros que solo pueden mover brazos y hombros. En la TA, Trunk and Arms, los que pueden usar también el tronco. Y en la LTA, Leg, Trunk and Arms, los que tienen además movilidad en las piernas. Y para hacer la competición más igualada y emocionante, en Sevilla todos los participantes remaron a la vez, solo que aplicando un hándicap de 30 segundos entre cada categoría. Es decir, que los AS salían medio minuto antes que los TA y estos a su vez medio antes que los LTA. Una vez más, y confirmando un dominio en el remo paralímpico español que ya se ha convertido en una dictadura, se proclamó campeón de España Juan Pablo Barcia, del Club Remeros de Leo, que completó la prueba en un tiempo de 5 minutos 36 segundos y 56 centésimas. El asturiano revalidó de este modo el título de verano, cosechado el año pasado también en la Cartuja, en dura pugna con el vasco Edorta de Anta y el cántabro Fermín Aedo, y se hizo con la doble corona de la temporada, porque también se proclamó campeón de España de invierno en febrero en Amposta, pero de estos lleva ya 5 títulos consecutivos. Estamos, yo creo que a un nivel parecido de que el año pasado, entonces bueno, cada mundial pues creo que vamos a llegar a un buen momento. Solo un posible problema ensombrece la brillantez de Juan Pablo Barcia. Su dominio del remo en España es tan indiscutible, especialmente tras la retirada de su gran rival y amigo Edorta de Anta, que corre el riesgo de caer en la apatía y la falta de motivación por falta de tensión competitiva. Después de que solo las lesiones y la mala suerte le impidieran acercarse a las medallas en los Juegos de Pekín y Londres, se le hace cuesta arriba afrontar un nuevo ciclo de 4 años hasta Río 2016. De modo que el asturiano ha decidido ir año a año, sin hacer por el momento demasiados planes futuros. En octubre le esperan los Mundiales de Corea, a los que espera llegar en un buen momento de forma. Pues para este Mundial próximo de Corea, el objetivo pues es intentar estar en la final. Sería el objetivo principal, meterse en la final, y una vez en ella, pues intentar pues luchar lo máximo. Barcia pertenece a la categoría AS, es decir, la de los remeros con mayor discapacidad, y aún así sacó 45 segundos al segundo clasificado, Javier Santillana, que pertenece a la TA, correspondiente a deportistas con discapacidad media, es decir, que le superó en tiempo compensado y en tiempo real. Santillana es un traumatólogo de Vitoria que reside y trabaja en Tortosa, a cuyo club de remo pertenece. Su discapacidad es consecuencia de la polio y empezó a competir precisamente hace un año en estos mismos campeonatos de España. Aunque todavía debe mejorar mucho su nivel, la medalla de plata que consiguió parando el crono en 6 minutos 21 segundos 44 centésimas es un gran resultado para un deportista que lleva tan poco tiempo en el remo. Yo vengo a disfrutar, el resultado es lo de menos, yo no me planteo el resultado. A mis 45 años el resultado para mí en la vida no es importante, vengo a disfrutar y saborear que poder hacer un deporte, cosa que a mis 13 años tuve que dejar de practicar ciertos deportes por accidente que tuve, y volver a remar es una salida a un deporte que a mí me gusta, en hacer los deportes. El tercer puesto de Jaroslav Kailin, con un tiempo de 6 minutos 38 segundos 40 centésimas, tiene una explicación especial. Se trata de un atleta polaco de la categoría TA que vive en Sevilla y pertenece al club de remo Guadalquivir. Aunque ya practicaba este deporte en su país, en España empezó a competir cuando llegó en 2009. Problemas reglamentarios a causa de su nacionalidad le impidieron en el pasado aspirar a las medallas en los campeonatos de España, pero esta vez la federación sí que se lo ha permitido y con todas las bendiciones. De modo que su medalla de bronce es la primera que consigue de manera oficial en nuestro país. Bueno, quería ir a Río, ganar una medallita para España, ¿por qué no?
En cuarto lugar cruzó la meta otro deportista de la categoría AS, Jesús Valverde, con un tiempo de 7 minutos 9 segundos y 2 centésimas. Es un veterano perteneciente al club gallego Sociedad Deportiva San Bartolomeu, de una zona de tanta tradición remera como la península de Morrazo, que ya competía cuando era mucho más joven y que ahora ha vuelto a su deporte en su modalidad paralímpica después de sufrir un accidente laboral al caerse de un andamio mientras trabajaba en la construcción. La verdad es que ha competido bastante este año en todas las regatas en que ha podido y ha obtenido muy buenos resultados. En el campeonato, pues para ser el primer año, pues la progresión fue grande, fue muy buena. El año pasado hice un tiempo pues de 7 minutos 30 y este año he rebajado un minuto y medio aproximadamente. Los campeonatos de España de Sevilla confirmaron por tanto el momento de transición y de aparente descanso que parece haberse tomado el remo paralímpico español tras Londres 2012 y en el comienzo del nuevo periodo que llevará hasta los Juegos Brasileños de 2016. En cambio, si los tiempos no fueron muy brillantes, se puede achacar al viento en contra que soplaba en el campo de regatas del Guadalquivir y al habitual calor del verano en Sevilla. Hubo ausencias destacadas como la de Fermín Aedo o el propio Edorta de Anta, que quizás haya decidido abandonar el deporte de alta competición, aunque quién sabe si tal vez le entra el gusanillo a medida que se acerque Río de Janeiro. La semana que viene, Paralímpicos confía en poder contarles nuevas hazañas internacionales del deporte paralímpico español, porque les vamos a hablar de los campeonatos del mundo de atletismo que se disputan en Lyon. Por el momento, ocuparemos nuestros últimos segundos con las mejores imágenes del remo, el sol, el verano y el Guadalquivir.